Y estamos de regreso en Derecho Ciudadano. Recuerde, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Y ya está aperturada la bandeja 5691-7782. Hoy vamos a hablar del tema de migración y sobre todo las mujeres que migran, dejan su familia, dejan a sus hijos por buscar un futuro mejor. En muchas ocasiones logran el sueño americano, lastimosamente en otras nunca llegan a su destino. Ya está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, muy buenos días una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gadiel. Buenos días a todos los amigos en casa, allá a las aldeitas y a los caseríos más alejados, a los municipios y a las cabeceras departamentales. Nuestro cariño y nuestro respeto. Gracias por estarnos sintonizando. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos ven en distintos puntos del país y además nos ven fuera de nuestras fronteras. Y queremos lanzar esta invitación a las personas que nos ven fuera de nuestras fronteras, quienes han cruzado ya las distintas fronteras para buscar el sueño americano. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué dejaron atrás? ¿Qué les tocó? ¿Qué vender? Y si usted conoce alguna familia, usted forma parte de alguna familia que de una u otra manera se dividió, se separaron por la distancia buscando un objetivo, que nos cuente su experiencia. La situación cada vez se complica más, licenciado, por los temas migratorios. De hecho, en los últimos meses hemos estado viendo en el área de Estados Unidos, han fortalecido mucho más el ingreso, no permiten el ingreso. Tanto el presidente anterior como el nuevo presidente han mencionado que este no es el momento para viajar hacia Estados Unidos de manera ilegal. Durante todo este trayecto hemos visto desolación, muerte, secuestros, de todo tipo de situaciones, y muchas mujeres no tienen nada aquí, pues, para darle de comer a sus hijos. La única alternativa o solución es caminar, buscar una nueva oportunidad. Pero mire qué interesante lo que usted planteó al principio, porque a mí me escribe mucha gente de California, me escriben de Houston, de Nueva York, de varios lugares me escriben mujeres, hombres, migrantes que efectivamente buscan algún tipo de apoyo y de ayuda o respuesta a algunos problemas que manejan. Que por favor escríbanos, y qué bueno que nos sintonicen allá. La verdad es que sí, porque además uno no deja de tener y de mantener sus raíces con su pueblo. Mi tío fue a Estados Unidos porque su esposa estaba embarazada. Solo llamó por teléfono una vez, ya no se supo nada. Él pagó a un coyote para irse y nos dejó endeudados. Ahora no sabemos qué pasará. Dicen que hay gente que muere en el desierto, licenciado. Sí, sí, definitivamente eso es una realidad. Pero el paso por México es un tema sumamente complicado y muy complejo, porque desgraciadamente las estructuras criminales en las que se manejan los coyotes tienen nexos con el crimen organizado en México, y allá se producen secuestros en los que efectivamente se extorsiona a las familias en Guatemala, a las mujeres se les prostituye o se les utiliza para trabajos en casa o para cualquier otro tipo de trabajo, o a los propios niños pueden sacárseles los órganos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de viajes. Yo en lo personal recomiendo no hacerlo, pero al final lo más importante es que nosotros como país también desarrollemos Guatemala para que la gente no tenga que salir a buscar otras alternativas. Y usted, licenciado, menciona de estructuras del crimen organizado, sí, pero sí, también hay estructuras del crimen organizado, coyotes, junto con las autoridades, y lo hemos visto. De eso hablaremos más adelante. Tenemos ya muchos mensajes. Muy buenos días, licenciado y amigo de Telediario. En realidad es que los coyotes endulzan el oído a mucha gente. Los convencen que no hay peligros, que van a pasar muy bien y que al llegar a Estados Unidos les van a dar casa y cheque de por vida. Muchos van pensando que así va a ser y la realidad es completamente otra. Viajar a México es un gran peligro. Conocí yo a una familia que iba de California de vacaciones a México, y es que les pidieron dinero. El señor, por oponerse, le violaron a su hija adolescente y luego le dijeron que si no se iba, mataban a todos. Al final, ellos se quedaron con la muchacha y ya no recuperaron a la adolescente. Licenciado, y es que estamos hablando, este tema, este caso, es que una persona venía de California a México de vacaciones. Es que eso sucede, mire, eso sucede, puede suceder en cualquier país, pero desde luego México tiene graves problemas de violencia y de criminalidad.
Y hay que entender una cosa, no podemos generalizar claro. que todos los mexicanos son así, claro, porque por yo conozco México muy bien, es un país al que quiero mucho y tengo muchísimos amigos a los que respeto y quiero. Pero desgraciadamente, así como en Guatemala hay malas autoridades que se involucran en el crimen organizado, lo hay en México, lo hay en Colombia, lo hay en El Salvador, lo hay en Honduras. Y lo importante es siempre cuidémonos como familia para evitar que nos suceda lo que le sucedió a este mexicano que viajó para México. Y, por favor, en la medida de lo posible, no viajemos, no le hagamos caso a los coyotes, que no nos endulcen en el oído. No es cierto que el presidente Biden abrió las fronteras para que la gente pase. No es cierto. La frontera norteamericana está cerrada para todos los latinos. Por lo tanto, tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que buscar alternativas para quedarnos trabajando en el país. Y de hecho, precisamente hace algunos días, la vicepresidenta Kamala Harris mencionó este tema, que no es el momento de viajar a Estados Unidos y que trabajarán algún tipo de proyecto, programa para fortalecer y que de acá no decidan ir a Estados Unidos. Es precisamente parte de lo que se tiene con el Triángulo Norte. Muy buenos días. Yo tengo un hermano en Estados Unidos. Ya tiene como 15 años allá. ¿Cómo puedo hacer para que tenga una residencia o tenga un permiso de trabajo? Eso lo tienen que manejar directamente. Allá en los Estados Unidos hay una gran ventaja. Usted tiene abogados que son especialistas en el área de migración, que hablan español perfectamente y hablan inglés perfectamente, son bilingües. Entonces, si alguna persona tiene dudas de cómo arreglar el tema de su residencia o el tema de un permiso de trabajo, pueden recurrir a estos abogados que son gente confiable en la que efectivamente no se producen estafas como las que se producen en otros países. Mi consejo, hable con un abogado especialista en derecho migratorio en Estados Unidos. Y recordemos, licenciado, que las leyes migratorias en Estados Unidos también cambian y evolucionan y en muchas ocasiones no se aplican de la misma manera dependiendo del estado en el cual se encuentren. Entonces, todo va a depender del estado y la mejor solución es que busquen un especialista claro. en el área y que les pueda explicar cuáles son las vías o cuáles son los procesos más factibles dependiendo el caso de cada quien, porque todos los casos son distintos. Muy buenos días, mi sobrina la acabamos de enterrar y murió ella en las manos del coyote. Apenas un día de pasar la frontera en Sonora, México. En el desierto. Este mensaje realmente toca el alma, claro. toca el corazón, porque dice, acabamos de enterrarla. Es que es bien, mire, es un tema muy complicado. Por favor, a todos los guatemaltecos que me están viendo en el occidente del país, especialmente Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiche, Chimaltenango, Zacapa, Chiquimula en el oriente o cualquier lugar de Guatemala, por favor, no viajen de manera ilegal. El problema de viajar de manera ilegal es que uno va en manos de un coyote que es un delincuente, es un criminal que tiene nexos con el crimen organizado en México y que las temperaturas en el desierto de Sonora o en cualquier otro desierto que usted tenga que cruzar para llegar a Estados Unidos, en el día son sumamente altas, son temperaturas altísimas que lo deshidratan y lo pueden matar a uno rápidamente. Y en la noche descienden a menos cero, a menos grados de cero y uno se puede congelar. Por favor, piensen muchísimo antes de decidir hacer un viaje de esa naturaleza. Licenciado, y es que el peligro inicia desde el momento que se juntan con los coyotes porque son estructuras criminales ¿sí? muy bien organizadas ¿sí? con nexos que vienen de toda el área centroamericana, claro. incluyendo Guatemala, México y Estados Unidos. Pero vea, el peligro empieza desde que cruzan también la frontera con México, el famoso tren de la muerte. ¿Cuántas personas ha matado? Pues ya no se está usando. Ya no la están usando. Ya no está usando, pero ahora hay otras formas. Hay otras formas. Normalmente transporte terrestre, que es el que más se utiliza, van escondidos en baúles, van escondidos en cajas de doble fondo, etcétera, en las que mucha gente se puede morir. No es sencillo, no es fácil. Por favor, tomemos conciencia de eso y hagámosle conciencia a nuestros hijos de que no, los Estados Unidos no les va a resolver el problema. Y mucha gente muere en el intento, desaparecen y nunca más se vuelve a saber de ellos. Muy buenos días, Telediario, licenciado, bendiciones. Un primo se fue a Estados Unidos,
pero se fue con un coyote. No llegó a su destino. ¿Cómo puedo hacer para tener noticias de él? Mire, tal vez tratando de averiguar en México a través del consulado de Guatemala en México, Estados Unidos, normalmente muchas personas mueren en el desierto y no, ni siquiera aparecen los cuerpos. Nunca. Nunca, nunca más. Que fueran tragados por la tierra. Sí, porque es un área inmensamente grande. Entonces es muy difícil. Además hoy buscan caminos que no se utilizaban por los coyotes antes. Es bien delicado, es un tema muy complejo. Tenemos muchos mensajes, quiero por favor recordarles 56-91-77-82. Muy buenos días, yo conozco a varias personas que se han ido, pero ya 2 meses que están esperando cruzar y no se puede. Y la otra es una señora, oiga, licenciado, con su bebé y pensó que podía pasar, pero también no ha podido. Mejor me quedo acá trabajando duro, pero al lado de mis hijos, licenciado, y utilizan en muchas ocasiones a los bebés, a los niños, como algún tipo de escudo humano, creyendo que van a poder pasar, pero las leyes son tan rígidas, tan sólidas, que no ven este tipo de situaciones y no les importa. Es que no es un tema de corazón ni de sentimientos, es un tema legal. Simplemente usted no puede traspasar la frontera norteamericana porque no lleva la papelería que necesita para poder ingresar. Así de fácil. Así de sencillo. Pero miren, primero quiero darle un saludo a todas las mujeres migrantes. Yo recibo, de alguna manera, estoy en contacto con ellas. Y un saludo a mujeres por Guatemala, que son con las que me escribo y que también me pusieron este tema para que efectivamente lo tratáramos hoy. Un saludo para ellas en el país y fuera del país. Licenciado, tantos casos y realmente este caso me llama bastante la atención porque es una realidad que se viven en miles de hogares de Guatemala y no solamente no alcanzan el objetivo, sino se destruyen los hogares. Muy buen día, el migrar se convierte en un caos. En mi caso, eso fue por la falta de empleo. Nunca perdimos comunicación, no obstante, se destruyó nuestro hogar. Al final creo que no valió la pena. No digo que sea el caso de todas las personas, pero no es buena idea cuando uno quiere un matrimonio estable. Fíjese que es, perdón por lo que le voy a decir, usted tiene mucha razón en parte, pero la verdad al amigo o a la amiga que está escribiendo es que es correcto lo que usted plantea. Una gran mayoría de los matrimonios se desarman. Una gran mayoría, sino por no decirle del 100%, posiblemente el 90%. Entonces, ese es uno de los graves problemas que también acarrea la migración, es decir, se destruyen los hogares y la mujer con los hijos por un lado, el marido por el otro lado con nuevos hijos, o al revés, la mujer con un nuevo marido, y pasa. Somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Y los seres humanos tenemos defectos. Y los seres humanos no somos perfectos. Y licenciado, no solamente los hombres se van a Estados Unidos y dejan a las esposas acá. Muchas veces las mujeres se van y dejan a los esposos acá. Ajá. En cualquiera de los casos, usted dice, se dividen las familias. Pero el punto importante es cómo crecen los niños con estos vacíos. Porque al final de cuentas ya no saben exactamente, pueden tener crecen tal vez con los comer, abuelos. Crecen con los abuelos. No o tienen para tíos. Comer, pero no tienen esa integración familiar, ese no calor hay. Que nos identifica, que nos hace realmente... Pues ser no, parte de una no de un puede. Hogar, de una familia. No se puede, y ahí es donde usted comienza a ver los resultados que tenemos hoy en la juventud. Desgraciadamente, esto es una cadena. Es una gran cadena. Que tenemos que resolver en Guatemala para evitar que se destruyan matrimonios, que se destruyan jóvenes, simple y sencillamente por la propia migración. Muy buenos días, licenciado. Dios lo bendiga. Mi hermana se fue hace 3 meses dejando a sus 2 hijos acá, pero ya no supimos nada de ella. El coyote dijo que ella se separó del grupo y quizá falleció, y él no se hace responsable de nada. La verdad, eso no se le da, no se le sea a ninguna familia. Licenciado, en los momentos de angustia, de desesperación, de saber, de tener una noticia de la hermana, terrible. Pero sobre todo, licenciado, el saber que hay niños que se quedaron sin nada.
absolutamente sin vean, nadie. Vean, y véanme, véanme por favor. Los coyotes son criminales. Los coyotes son asesinos. Los coyotes forman parte del crimen organizado. Los coyotes deben de estar presos. Los coyotes no les van a ayudar y los coyotes, si los tienen que dejar y ustedes van a morir, lo van a hacer. Y eso es lo que los guatemaltecos tenemos que entender, por favor. Así como ese caso, hay miles de casos en donde efectivamente las familias están llorando hoy a sus parientes, hombres y mujeres que se fueron para buscando el sueño americano y que posiblemente murieron en el desierto o fueron víctimas del crimen organizado, y nadie va a saber nunca más nada de ellos. Porque, licenciado, es tan fácil decir, bueno, se separó del grupo y no, ya no sé nada. Y me lavo las manos, bueno, se separó del grupo, ya no pasó. Pero, ¿qué pudo haber pasado realmente? Claro, no se sabe. Ahora, la responsabilidad. Por eso es que es importante que la Policía Nacional, el Ministerio Público, haga batidas terribles en contra de los coyotes. Porque los coyotes son los que están alentando la migración y son los que efectivamente grandes responsables de los muertos que hay migrando en otras latitudes como México o el propio desierto de Estados Unidos, producto de su irresponsabilidad y que forman parte del crimen organizado. Licenciado, y cuando habla del crimen organizado hay varias áreas, varios puntos que realmente estremece saber cómo utilizan este tráfico humano. Y el siguiente mensaje realmente me impacta en gran manera porque estamos tocando a los niños, a los pequeños. Y dice, muy buenos días, Gadiel, licenciado. ¿Dónde denunciar a los coyotes? Conozco un grupo que trafica con niños y promete grandes cosas, pero en realidad solo estafan. Es en el área de Sololá. En esta área están estas personas. Muchísimas gracias por este mensaje, licenciado, porque engañan y vea, con los pequeños. Vea, ponga su denuncia en el Ministerio Público. Si usted no quiere poner su nombre por razones de seguridad, hágalo de manera anónima. Busque al fiscal distrital, pídale cita, entréguele la denuncia y quédese con copia. Y esa copia, si usted me la puede enviar a mí, yo la voy a enviar a la Fiscalía General aquí en la capital y a la Policía Nacional Civil para que hagan las investigaciones. Porque este tipo de denuncias es más valioso que el oro. Con eso estamos evitando la muerte de mujeres, de hombres y de niños. Yo quiero pedirle, por favor, a la persona que acaba de escribir este mensaje que se comunique directamente con nosotros a través del WhatsApp, que la denuncia la puede hacer a través de nosotros. Y como decía el licenciado Julio Rivera Clavería, él estará dándole el proceso, el seguimiento. Licenciado, estamos hablando de menores de edad. Sí, es una barbaridad. Recuerde, derecho ciudadano, este es el objetivo, esta es la razón, verificar las situaciones que se están pasando y que usted denuncie, porque nosotros lo que buscamos es ser esa vitrina. Sabemos, licenciado, que muchas autoridades de distintas áreas monitorean este segmento, por eso le pido a usted que se comunique con nosotros, que nos presente la denuncia aquí al WhatsApp 5691-7782 y, por supuesto, el equipo de Telediario estará dándole el seguimiento completo. Licenciado, para los coyotes que aquí en Guatemala de alguna manera pues son encontrados, que se dedican a eso, ¿cuál es la pena para ellos? No tengo ahorita idea de cuánto es la pena por el tráfico de migrantes, pero ha de ser unos 5 o 6 años por ahí de andar. Yo creo que hay que replantear este tipo de delitos porque efectivamente están ocasionando muchísimos daños a la población en términos generales, patrimoniales, porque los guatemaltecos que le pagan su viaje a sus hijos o a su mujer o a su marido o a lo que sea, muchas veces hipotecan sus casas y las pierden. Se paga con la vida, porque muchos se quedan muertos en los desiertos, muchos se quedan muertos en muchos lados y aquí nadie, ni siquiera estamos enterados. Y se paga en lo social porque se destruyen matrimonios. Por lo tanto, yo creo que es muy oportuno, es muy importante que los guatemaltecos, por favor, pongan sus denuncias. Y si ustedes no lo quieren hacer, envíennoslos a nosotros, yo lo hago.
yo lo hago sin ningún problema, yo las traslado a donde correspondan para que ellos hagan las investigaciones y podamos apoyar y ayudar a los guatemaltecos que lo necesitan. Yo sé que la inmigración con este programa no se va a finalizar, yo lo sé, pero la obligación social de nosotros es trasladarle a ustedes la realidad de lo que se vive allá. Lo que ya no queremos son más asesinatos como los de Tamaulipas, lo que ya no queremos son más muertos como los que se quedan en el desierto de Sonora, y lo que no queremos es más muertos como los que se quedan en el Río Bravo o los que matan las organizaciones criminales del lado mexicano.